Muy buenos días a todos, soy Fulabur y bienvenidos a Pokémon Dorado Nuzlocke. Bienvenidos, chicos, a esta grandísima serie. Y vamos a continuar. En fin, estamos aquí, que probablemente el último episodio de la serie, yo creo. O sea, me cago en la cona, no sé cuánto queda, pero creo que hoy es el último. Por cierto, me habéis dicho en los comentarios que cuidado, Fola, con lo que te viene. Cuidado con lo que te viene, no simplemente el Team Silver, sino que después hay una pelea contra Ángel de nuevo, que tiene Pokémon a nivel 100. Entonces, me he acojonado y he subido de nivel a los Pokémon, evidentemente. Tengo aquí ya a Wuffet al nivel 85, a Lattes al 85, a Pillen al 85 y a Shoyland al 85, espero no haber pasado. Yo creo que está bien, tengo 4 Pokémon, ninguno es support, digamos. Shiftry quizá, aunque Shiftry tiene un contoneo ahí que me gusta bastante. Y en fin, los he subido tanto nivel porque Ángel tenía Pokémon a nivel 100, o eso me habéis puesto en los comentarios, así que por eso los he subido a tanto nivel. En fin, aún así, hermanos, lo que me interesa ahora mismo es pasarme el nudo, evidentemente, pero me interesa sobre todo la historia, así que sin más dilación, vamos a ir para allá. En cuanto a niveles, bueno, en cuanto a ataques, Masuki tiene un huevazo de DPS, es 440, es una auténtica barbaridad, sinceramente. Pero tiene poca defensa, es cierto. Pero tiene contador, mismo destino, veloz, agradimanto, espejo, que no está nada mal. Es un poco un guarro que te cagan, me cago en la cona. Y luego tengo a Shift, que tiene venganza, fortaleza, finta y contoneo. No aprenden buenos ataques los capullos, ¿eh? No los aprenden. Finta es interesante porque es especial y tiene 221 ataque especial, así que Shift va bastante bien, me cago en la cona. Va bastante, bastante bien. Pero quitando esto, pues como que no. Y ya está. Así que sea lo que Arthur quiera y adelante. Vamos con Soylent de primeras, que es el que más seguridad me da. Y que sea, repito, lo que Arthur quiera. No quiero Wynaut a nivel 30. Por cierto, aquí sale. ¡No! Golpe cabeza muerte. Por cierto, aquí sale Wynaut a nivel 65. Tuve la buena suerte de que ayer me sale a nivel 35. Pero bueno, da exactamente igual. Sabéis que no he tenido tiempo de levelear. O sea, no he tenido nada de tiempo de levelear. Así que lo que he hecho ha sido establecer una ruta, digamos, muy segura, donde los Pokémon no pueden morir, ni mucho menos, ni Goof, ni nada. Y evidentemente le he subido un nivel, y al saber que ya era una ruta segura, los he subido por el Pokésap. Creo que ya todo el mundo es lo suficientemente maduro como para saber que lo leveleo así y ya está. O sea, es que no tengo tiempo de levelear a 4 Pokémon a nivel 85 cuando subo 3 vídeos al día. E incluso ahora que me voy de viaje tengo que preparar un montón de vídeos. Espero que todo el mundo esté con ello. O sea, no es ningún tipo de trampa ni nada por el estilo el establecer una ruta segura donde los Pokémon no van a morir ni nada, ni por un crítico ni nada. Y después, pues en vez de perder el tiempo leveleando ahí, obviamente lo subo por el Pokésap y ya está. Creo que todo el mundo debería de pensar eso, digo yo. O sea, vamos a ver, es que si no, no tengo tiempo, literal. Subir a 2 Pokémon de nivel 30 a nivel 85 y del 59 al 85 con Pokémon que me dan bastante poca experiencia en el juego es putamente imposible. O sea, sabéis que yo soy sincero al 100% y yo lo digo y ya está. O sea, me cago en la cona. En fin, Snorlax al 70. A ver, hermanos, que empieza lo serio, ¿eh? Empieza lo serio. Vamos con golpe cabeza. Yo creo que le quitaré bastante y le quito bastante. Ahí está, golpe cabeza y Snorlax debilitado. Pinion 1100 de experiencia. Vamos con Drag. Perdón, iba a decir Dragonite, no sé por qué, pero ha dicho Charizard, ¿vale? Así que vamos con Charizard, que haga psíquico, surf. Ah, surf estaría bien, yo creo que surf podría matarle. Yo creo que sí, además tiene rocío bondad. Así que Charizard debilitado, perfecto. Como veis, Pokémon a nivel bastante alto, pero no tan alto como los tengo yo actualmente, porque Ángel los tiene a nivel 100. Uy, eso me habéis dicho, me cago en la cuna. Como sea fail, me cago en todo, por favor. Que no sea fail, que no me troleéis, por favor, por favor, me cago en la cuna, Venga, adelante, continuamos, tengo unas ganas de seguir la historia. Que te cagas, así que venga, pile. ¿No quieres pelear? No, sí quiero pelear, pero vamos al paso frente tuyo. No quieres pelear y ahora... Vale, no pasa nada. Hola, alma. ¿Qué pasa, alma? Un Corsola, el 74. Corsola, en serio, golpe cabeza. Golpe cabeza, incluso no le he matado un golpe. Incluso le mato de dos, qué cojones. En fin, máscara y vamos a cambiar a Pinion. ¿Por qué no? Porque máscara es tipo agua, pero no tengo ningún ataque tipo planta, así que me la pela bastante. Pero tiene venganza, tiene contoneo, que es muy interesante, porque el contoneo lo que hace es aumentar el ataque del rival. Si el rival es especial, pues un contoneo será la hostia. Y aparte se confunde y se puede ir a sí mismo. Así que podemos jugar con eso, podría ser bastante interesante, pero aún así la finta también revienta, que es especial, es de categoría especial. Y tiene 229, creo, puntos de ataque especial, así que no está tampoco nada, pero que nada mal. Por cierto, hoy empezamos en el canal. Bueno, esta semana empezamos varias series nuevas del canal. De hecho, viene una temporada nueva del canal. Pero ahora que lo estoy pensando, sí, porque esta serie la voy a acabar y ya empezar la siguiente de Pokémon, que tengo una barbaridad de ganas de jugar, que te cagas. Pero es que aparte, hoy a las 11 empiezo otra serie de un juego que tenía unas ganas terribles de subir, que aún no ha salido, bueno, que ha salido justamente hoy. Así que lo tendréis en el canal, va a ser una serie en plan relax, en plan a tope. La subiré de pe a pa, es decir, la voy a subir entera. No sé cuánto dura el juego, no tengo ni idea, sinceramente. Pero la voy a subir porque tengo muchas ganas de subirla. Y aparte, el viernes también estreno. El viernes o el sábado, creo que más bien el sábado. Bueno, ya lo diré, ¿vale? Empieza una serie también que mucha gente me ha pedido y que yo estaba esperando a la traducción, ¿vale? Creo que ya mucha gente sabe cuál es, pero esa dije, bueno, esa serie dije que la iba a subir de pe a pa y también la voy a subir de pe a pa. Así que, si vienen series largas, bueno, largas
digamos, series de juegos largos, pero no muy, muy, muy largos. Bueno, ya lo veréis, va a ser muy, muy, muy bueno. Y aparte, evidentemente, Pokémon no desaparece, Pixelmon no desaparece, Crash tampoco desaparece. Así que es que hay un montón de series ahora mismo en mi canal que quiero terminar, pero no sé cómo lo voy a hacer, la verdad. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo haré, ¿vale, hermanos? Lo haremos entre tú y yo, lo vamos a hacer juntos. Podemos hacerlo, podemos pasarnos todas las series. Así que venga, sin más dilación. Y aparte, los vídeos random, a lo mejor subo menos, pero tranquilos que seguirá viendo vídeos random. De hecho, tengo ya un Fólago Reacciona, lo tengo ahí que quiero hacerlo, porque el otro día busqué en el buscador de Google Folagor, no voy a decir nada, no lo voy a decir para no spoilearos, evidentemente. Y me dejé flipado, de verdad, me quedé flipado, o sea, no he visto los vídeos, pero sí que he visto que hay bastantes. Espero que no me decepcione, bueno, ya lo veremos. En fin, estamos en Raftel, que por lo visto, sabéis que yo no soy... Yo lo veo One Piece, sí que vi la primera temporada o las primeras sagas, digamos, pero no sé qué Raftel era la isla donde está el One Piece, ¿no? En teoría. Quizá debería ir a hablar con Ángel, vale, pues ahí está Ángel. Este es el entrenador que tiene Pokémon a nivel 100 en teoría, ¿no? Nos volvemos a ver. Ha pasado algún tiempo, Héroeon, pero llegas tarde. Mewtwo me pertenece y ahora él en mi poder me he vuelto invencible. Ahora, ¿cómo podrás cumplir tu sueño de protegerlos a todos? Un hombre sin sueños propios no tiene derecho a burlarse de los ajenos. Eres una persona muy molesta, ¿lo sabías? Llegó el momento de ponerte fin. ¡Ahí está! ¡Peleamos contra él, que parece que tiene un Mewtwo! Y a ver en qué nivel, hermanos, a ver en qué nivel. Porque creo que hay dos peleas con Ángel. O eso me habéis dicho, o eso leído, o no lo sé. No lo sé. No lo sé, vale, dejadme en paz. En fin, ahí está, Héroeon, Ángel. ¡Ah, Sakura! Quiere una batalla que tiene 6 Pokémon y empieza con un Latios a nivel 81. Vale, vale. Tenemos pelea, ¿eh? Tenemos pelea porque el Latios a nivel 81, Latios 81-85 ya da prácticamente lo mismo. Así que sufrir, vamos a sufrir una maldita barbaridad. Por cierto, vaya camiseta que traigo hoy, hermanos, camiseta veraniega, pero lo que viene siendo ya. En fin, vale, vamos a hacer un bostezo al Danza Dragón, cuidado, cuidado, hermanos. Cuidado, hermano, voy a beber agua porque lo que viene hoy me da miedo que va a ser de sufrir una maldita barbaridad. No me voy a levantar de la silla porque estoy... Fíjate el calor que hace aquí en mi habitación, que estoy grabando en calzones, ¿vale? Voy a beber agua. ¡No! ¡Otra bostezo, no, imbécil! Vale. Psíquico, una mierda. Me quita bastante poco. No voy a beber agua. No bebo agua hasta que mates el Latios. Vale, lo resto me recupera, lo cual es bueno. Vamos con golpe cabeza. Is fast at sleep. Por cierto. Ángel, no me utilices ningún restaurar todo. Así te lo digo, por favor. Por favor, me cago en la cola. Vale, he quitado más de la mitad de la vida. Lo que le quita Soyla. Me encanta. I love it. I'm in love with this Snorlax. Lo sé, yo lo sé. En fin, vamos para allá. Se levantó, va a hacer psíquico. Pero bueno, el psíquico da igual porque Danza Dragón lo que hace es aumentar el ataque especial. Físico, perdón. Así que me la pela bastante. Me baja la defensa especial, lo cual es para tener en cuenta, porque ahora voy a tener que cambiar de Pokémon seguro, pero ¡Latios! ¡Más que debilitado! ¡Pum! Perfecto, vale, a tomar por el cua. Ahora sí, me merezco un trago. Pinion ganó 1800 de puto experiencia. Darkrai, a ver, ¿Siri está ladrando? Vale, ya estoy aquí, estaba ladrando la perra y ya ha tenido que cerrar la puerta. A ver, vamos a ver. Darkrai, hermanos, Darkrai, ¿a quién saco por Darkrai? Soylan, no. Latios es psíquico, así que no. Pinion sería lo bueno. Vamos con Pinion, aunque no te creas que me hace mucha gracia. Cuidado con Darkrai, Madre mía, tiene a Latios, tiene a Darkrai. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto, hermanos? Parece el entrenador este del anime de Pokémon. Vamos a ver. Tengo venganza. Voy a utilizar con Toneo, ¿vale? Bola sombra. ¡No! Bola sombra, no, Pinion. Vale. Me quita bastante poco. Vamos con Contoneo, ahí está. Le aumenta mucho el ataque, pero también se confunde. Aparecen los pajaritos. Y los pajaritos, ahí está. Darkrai. Vamos con Finta. A ver lo que le quita la Finta. No creo que le quite mucho porque también es tipo siniestro. Pero ahora podría sí que cambiar. Ahí está. Seguir a sí mismo. Y wow, lo que le quita, madre mía. La Finta no fue mucho, pero ahí está. Ahí está. ¿Vamos con venganza o qué? Vamos con venganza. Why not? Está confuso. Se irá a sí mismo, oh my god, vámonos. Ahí está, usó la sombra, perfecto, no fue muy eficaz. Y ahora doble equipo, me da igual. No lo falles. Y creo que va a morir, creo que va a morir. No te quedes a un PS, por Dios, no te quedes a un PS, por favor. Ahí está, Darkrai muerto, me encanta, Pinion. Eres el puto, tú lo sabes, yo lo sé. Everyone know it, ahí está, Tiplosion. Oh, Tiplosion es poesía para mis oídos. Latios, te va a reventar de un surf. Ya te lo digo, hermano, ya te lo digo. Vamos, Latios, ahí está, le quedan 4 Pokémon. 2 legendarios, Tiplosion y 3 más. No sé cuáles, pero 3 más, en fin. Ahí está el surf, que le va a matar seguro. Porque Latios, vamos, Latios con el ataque especial que tiene, Tiplosion no lo va a aguantar ni de Blast. Ahí está, ni de Blast, Tiplosion debilitado. Ok, hasta en un kit Tiplosion. Tiplosion debilitado, Latios ganó 1858 puntos de experiencia. Ok, Pinion ganó 1858 puntos de experiencia. Ok. Y Dragonite, vale. Dragonite. A ver, Masuke aquí podría entrar, pero tampoco te creas que me hace mucha gracia. Soylan le podría dormir, y Latios es dragón, y Latios no tiene ningún ataque tipo dragón. Así que creo que los matadragones, o el matadragón de mi equipo, creo que es Snorlax, ¡Hola, Dragonite! Está ahí en plan, me encanta el Pokémon Dragonite, de verdad, es que es... Me encanta, I'm in love with Dragonite. Vale, vamos a hacer bostezo, vamos a intentar dormirle. Velo sagrado, velo sagrado, no sé si va... ¡Ay, está protegido! Me cago en la cona.
Vale, esto es un problema, ¿eh? Vamos con golpe cabeza, pero ataque ala, cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 el ataque ala que me va a quitar bastante, bastante. Y a ver lo que le quito yo, el golpe cabeza, a ver... Un tercio, un poquito más de un tercio, no sé yo. Vamos con otro golpe cabeza, ataque ala. Me da a mí que el siguiente golpe cabeza le va a dejar en que va a utilizar restaurar todo. Me da a mí, me da a mí. Buah, seguro. No lo utilices por Dios, No lo utilices por Dios. ¡No lo utilices! ¡Me cago en tu cola! Ahí está el restaurar todo. ¡Ah! Golpe cabeza, vale. A ver. 212 PS. ¿Creéis que aguanta dos ataques alas? Vamos por allá. Ataque ala, que no lo haga crítico, por Dios. Que no lo haga crítico, por Dios. Que no lo haga crítico, por Dios. Vale, de 220 a 109 más los restos. Creo que aguanta. Creo que va a aguantar. Yo creo que lo aguanta. Golpe cabeza. Hiperrayo. No. Hiperrayo. No. Hiperrayo no. Creo que lo va a aguantar. ¡Soylan! ¡Aguántalo, por Dios! ¡Soylan! 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 ¡No! Hiperrayo, tío. Hiperrayo. Hijo de perra infinito, tío. ¿Cómo te odio? ¿Cómo? No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Si es que esto iba a ser difícil, tío. Si es que esto iba a ser difícil. ¡Ah! Vale, esto es un problema, Vamos con psíquico, somos más rápidos. Somos más rápidos, el psíquico mata a Dragonite. Me cago en la cona, tío. Pensaba que iba a utilizar ataque ala constantemente, tío. Constantemente. Encima velo sagrado no me ha dejado hacer el bostezo. Pensaba que iba a hacer restaurar. No, pensaba que iba a hacer cualquier cosa menos hiperrayo. Y encima el hiperrayo es especial. Y aún así me ha reventado cuando tengo mucha defensa especial. ¿En serio? ¿Snorlax muerto? Y Salamence ahora, madre mía. ¿Qué hablas? Salamence. ¿Qué puede hacer este puto, tío? Contador, manto espejo, pero es que man... Vamos con Masuki, pero no lo veo, No lo veo nada claro esto, Ahí está, envía Salamence, nivel 85. Madre mía, hermanos. Madre mía, hermanos, esto no lo veo, No lo veo nada claro. Vale, utilizamos contador de primeras. Ahí está el triturar. 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 ¡No! Vale. Es muy eficaz, pero ahora falla el contador, me cago en la cara. Vale, tiramos de manto espejo. Tiramos de manto espejo y en teoría el manto espejo le va a doblar la potencia, le va a quitar el doble de PS, es el doble que él me ha quitado a mí. Madre mía, es muy eficaz. Vamos, ahí está. Ahí está el manto espejo, le va a reventar. Te tiene que reventar. Salamence, Salamence, firmadito, firmadito en la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte firmada. Ahí está. Salamence debilitado, me cago en la cona. ¡Pum! Bien, Masuki, te adoro, joder, te adoro. 1954 puntos de experiencia, Masuki también. Y más, más, más. Mewtwo, es verdad, Mewtwo, es verdad, Mewtwo. Vale, soy siniestro, ¿no? O sea, Pinion, ¿no? Pinion, a ver, no sé qué va a tener Mewtwo, pero espero que no tenga ningún ataque de tipo... De tipo fuego, ¿no? A ver, hola Mewtwo, ¿qué nivel estás? ¿En qué nivel? Nivel 90, hermanos. He hecho bien en subirlos al 85, he hecho muy bien. Vale, ¿tiramos de finta o empezamos con quizá... ¿Con toneo? He hecho contador antes, qué gilipollas soy. Contador es una idiotez. Contador no es contoneo. Me he equivocado antes, no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? En fin, vale, finta, 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 finta muerta. A ver, amnesia. Vale, se sube la defensa especial. Esto es un problema, Esto es un problema porque ahora. Esto es un puto problema serio, Porque Pinion creo que va a morir. Pinion va a morir. Buf. Esto es un problema, A ver lo que le quita la finta. Buf. Buf. Vale. Vamos a rezar porque Mewtwo no tenga ningún ataque que no sea psíquico. Es decir, seguramente tenga recuperación. A lo mejor también tiene... tiene recuperación, tiene amnesia. A lo mejor tiene psíquico y... ¿Y psicoataque? Yo qué sé, a lo mejor. ¿Quién sabe? Y eso, claro, obviamente no me afecta. Y la venganza ni de coña. Voy a tirar de contoneo, ¿vale? Neblina. Vale. Tiene amnesia, neblina, recuperación, ojalá tenga recuperación y psíquico. Vamos para allá, ahí está el contoneo, se sube el ataque muchísimo, me da igual, pero estás más que confuso, me cago en la cona. Tiramos de finta ahora, está confuso, vamos, hiérete, hiérete, hiérete a ti mismo, hiérete. Ahí está, me cago en la cona, joder, qué suerte estoy teniendo, me cago en todo. Ahí está, se quita la finta, le va a quitar lo de antes, se va a quedar en rojo. Vale, vale, me falta un turno más, es decir, la finta no le va a matar, pero si la finta más, si se hiera a sí mismo, sí. Y no creo que utilice restaurar todo, o sí, o no, o sí, no, no, no. Vale, fuera de la confusión, no me jodas, no me jodas. Amnesia, vale. Creo que no tiene ningún ataque que me pueda afectar, Creo que no tiene ningún ataque que me pueda afectar. Bien, bien, bien. Eso es perfecto, joder. Vale, venga. Ahí está la finta. Crítico, 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 crítico. ¡Crítico! ¡Pum! No me lo puedo creer, tío. En serio, ahí está. Me cago en la cona. Vale, 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 vale. Este puto ángel se ha llevado a Snorlax, pero... Pero hemos sobrevivido, que es lo bueno, ¿vale? Sobrechucar esos 5. Por cierto, creo que ya lo he dicho, pero no voy a poder actualizar a la Yot hoy, ¿vale? No voy a poder hacerlo, así que si he muerto tenéis que ir al final del episodio o ver el episodio entero, porque hay gente que en el primer minuto se va al último para ver quién ha muerto y quién ha muerto. Sois unos cabrones, Sois unos capullos, me cago en la cona. En fin, esto no es más que el comienzo, héroe, efectivamente.
Efectivamente. 46.000 pokedólares me ha dado el puto. Nadie podrá detenerme ahora que tengo a Mewtwo en mi poder. Podré purgar esta tierra y solo quedarán los más fuertes. Dejaré que todo arda y tú serás el primero en arder. Yo seré la maldad para los crueles, el odio de los que pudieron todo. Seré las mentiras que digan los honestos. Yo seré el dios de este mundo. Aquí, héroe On, concluye tu historia, pero no la mía. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora what? ¿Y ahora qué? ¡Max, elegir! ¿Max, elegir? ¿Qué coño es el Max? Restaura todos los Pepe en todos los... ¿Max, elegir? Será Max, elixir, ¿no? No, ¿no? Vale, da igual. A ver, ¿y por aquí qué hay? Aquí no hay nada. ¿What the fuck? ¿Ya está? ¿Ya ha acabado el juego? Tiene pinta, ¿eh? ¿Y este? Vale, no, no ha acabado. Se me ha caído un objeto importante por aquí, maldición. Vale, 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 ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Un Manectric. Ok, psíquico para todos. Ahí está, muerto. Mook. Ah, Mook psíquico para todos y también muerto porque es muy eficaz. Vale, a tomar por el cuasto. Luego, quédatelo. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto, puto? Seguro que está por aquí. ¿No, hay, no está? Tiene que estar por aquí, Premo. ¿No hay nada? Ah, sí, sí, esto es esto, ¿qué es? ¡Oh, la Master Ball! ¡Pum! Ahí está. Vale, en teoría ya se ha acabado. Ya he acabado el juego, en teoría. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Porque ya no hay nada más. Y el tío me ha dicho que volverá. Y sé que hay una segunda parte del juego, así que en teoría ya hemos acabado el juego. Entonces, ¿que Ángel tenía Pokémon a nivel 100? ¿Es mentira o qué? ¿Hay que hacer algo ahora o what? Vale, voy a poner un momento. Hay que hacer algo después. Es que si lo pongo en Twitter es un spoiler. Pero bueno, venga, va, como sé que lo va a leer poca gente y luego lo voy a borrar. Después de Raftel, ¿hay algo más? Voy a poner Pokémon Dorado. Ahí está. Voy a ponerlo y, a ver, os voy a contar un chiste mientras, ¿no? No, la verdad es que la serie me ha gustado muchísimo. Voy a decir ya más o menos, como sé que ya va a terminar el hack y tal, voy a decir más o menos lo que me ha parecido, ¿vale? El hack, sé que mucha gente me ha dicho, Fola, ¿qué te parece el hack? Ya realmente hablando, y como ya estamos al final, pues lo digo y así mientras la gente me contesta. A ver, obviamente el hack es muy bueno, o sea, yo ni de coña sabría hacer una cosa de estas, o sea, ni de coña. Pero también es verdad que no es de lo mejor que he jugado, o sea, no está al nivel ni de Pokémon Glaze, que fue brutal, ya lo sabéis. Que está en el canal, obviamente, por si no lo habéis visto, pues tenéis que ir a verlo porque es un hack de la hostia. Está al nivel de los Pokémon originales o incluso mejor. Tampoco está al nivel de Pokémon Light Platinum, que también me pareció increíble en su momento. Además, me lo he pasado ya, me lo he pasado dos veces, tanto en Nuzlocke como en normal. O sea, me pareció de lo mejorcito que he jugado en el canal y de las mejores series del canal. Y tú y yo, si la habéis visto, estáis de acuerdo seguro. Y tampoco está al nivel, para mí, de Pokémon Ash Gray. Pokémon Ash Gray, para la gente que no lo sepa, lo subí hace bastante y narra las historias de Ash Ketchum en la primera y la segunda, bueno, más bien la primera temporada de Pokémon. El hack me encantó, es súper divertido y me gustaría volvérmelo a pasar más adelante, evidentemente no ahora, porque ahora vienen series. Ahora vienen series muy serias, ¿eh? Parece mentira, pero ahora vienen series jodidas, tanto la siguiente como la siguiente. Como luego vendrá Pokémon Sol, luego vendrá Pokémon Luna Nuzlocke, o Pokémon Luna y luego Pokémon Sol Nuzlocke, no lo sé todavía. Vamos, es que va a ser... O sea, lo que se viene al canal es putamente increíble. Y después los random locks seguro de Pokémon Sol. Dios, tengo unas ganas terribles. Y aparte me gustaría traducir también hacks que no están traducidos. Y me gustaría encontrar a un equipo de traducción, aunque los pague yo, digamos, pero me gustaría traducir juegos para tenerlos en mi canal y para que vosotros los juguéis. Pero, en fin, eso será más adelante y estoy trabajando en ello, ¿vale? Así que, dicho esto, creo que ya han contestado, ¿no? Dicho esto, creo que ya han contestado. A ver, ¿hay algo más? Estará la muerte de un Pokémon. Me dice, vas a borrar este tweet en 2 minutos porque no sabes pasarte el puto juego. Te quiero, Felagor, hijo de perra. Dice, después de Raza dice uno, viene el One Piece. Vale, tienes que ir a Villa Ámbar. Ok. Vale, vale, Villa Ámbar. Tengo que ir a Villa Ámbar. Vale, vale, vale. ¿Dónde está Villa Ámbar? ¿Dónde estaba Villa Ámbar? Creo que era aquí, ¿no? Ahí está, efectivamente. Ahora en teoría sí que. Ahora en teoría puedo pasar ahí, ¿no? Y ahí tiene Ángel a nivel 100. O eso he leído, ¿vale? Así que voy a borrar el este. Voy a borrarlo. Dice uno. Hay un Empoleon después de Raftel. Hijo de perra infinito, ¿vale? Hijo de perra infinito, ¿vale? Eliminamos el tweet para no hacer spoiler a la gente. Vale, voy a quitar a. ¡Uy! ¿Qué he hecho, hermanos? Vale, no he hecho nada. ¡Uf! Pensaba que la había cagado ya, ya lo que faltaba. Vale, quitamos a Snorlax con restos. Uf, los restos eran interesantes dárselos a alguien. Pero bueno, venga, va, como estamos en el último, ya pasa, vale. Curamos y nos vamos, ¿vale? Nos vamos, ahí está. Solo Lux se puede pasar. ¿Pero no puedo pasar entonces o qué?
¿No me deja pasar? ¿Cómo que no? Vale, la gente me trolea, que te cagas, se me cago. La cueva del carro que no podías pasar. Otra hacia abajo de pueblo relámpago, si no estoy mal. Y donde entra solo tu hermano. La cueva del carro que no podías pasar. La cueva del carro, ¡ah! Pasar otra hacia abajo de pueblo relámpago. ¿Otra hacia abajo de pueblo relámpago? Era aquí ahora. Vale, aquí podemos entrar ahora. ¿Y aquí qué hay entonces? Cueva misteriosa. No tengo ni idea, ¿eh? Vale, aquí hay que hacer su... aquí hay objetos, pero ¿hay algo más que objetos? En plan de historia, quiero decir. O ya todo lo que faltan son extras. Porque si son extras, dejo el episodio aquí y ya está. Sí, aquí solo hay... solo hay objetos. Voy a cogerlos, obviamente, pero no tengo fuerza ya. Voy a utilizar otro repelente. No tengo fuerza, voy a dárselo a alguien. Ahí está la fuerza, se lo voy a dar a Pinion mismamente. Le voy a quitar fortaleza, que no lo he utilizado. Ahí está. Y a ver qué hay aquí, a ver. Ahí está, utiliza fuerza. ¿Y esto qué es? MT-06. ¿Qué es la MT-06? ¡Tóxico! ¡Hombre, tóxico! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo, el tóxico! Vale, ahí está. Y piedra fuego. En serio, gracias Ángel, la piedra fuego me viene súper... súper... Vale, lo voy a dejar aquí. Lo dejo por aquí porque después no sé qué cona tengo que hacer. En teoría, aquí me debería dejar pasar, pero no sé. No sé por qué no me deja pasar, me cago en la cona. Vale, lo dejamos por aquí, si no, mañana termino, evidentemente. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, chicos. El hack me ha encantado, no sé si este es el último episodio o intentaré hacer un especial peleando contra Ángel, que tiene ahí, ahí dentro, en teoría, tiene Pokémon a nivel 100. Y ahí acaba la historia, aunque creo que ya ha acabado la historia. Y esto simplemente es un extra más. Así que nada, podéis dejar un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos, hermanos. Nos vemos en la siguiente serie. Un saludo, chicos. ¡Adiós!